Queremos a la familia. Queremos a la familia. ¿Qué va a llevar usted a cabo? Documento. La responsabilidad de la licenciada Elsie Miranda por lo que se pueda producir. Por eso la policía y el ejército se han retirado porque no hay ningún documento formal. Gracias. Prefecto, yo soy alcalde desde 2015 y aquí están algunos miembros de la prensa. Cuando yo quiero desalojar de una vía pública, tengo que notificarles por tercera vez y mi documento tiene que ir a la policía para que me dé las garantías, pero formalizado todo y con diálogo. Ustedes saben que no lo recibió el alcalde. El que debe venir a dar la cara que es el alcalde. Pero sin embargo hoy día para que desaloje viene la señora Miranda. Después no viene. Solo para desalojar y trae. No, no estoy sacando cara. Por el abuso que se presenta. Es que usted también dice que el abuso por los comerciantes acá. Y los comerciantes que están en el estadio, que no, yo tengo un comerciante que vende en el estadio. Allá no se vende. ¿Y qué va a hacer con ellos? Por esa razón, mire, le pongo un ejemplo. Ya, dígame. En el Coliseo Chueco Nores, nosotros los mandamos a los señores. Vinieron a la municipalidad, no vendemos. Escucha el día, he ido yo, señorita, a hablarle al alcalde. 2 horas y no me recibió. Pero tienen que tener, dígame, ya, si no se hubieran reunido, no se reunieron con el alcalde, ¿en dónde usted lo van a reubicar hasta todos estos comerciantes? No, por eso, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a solucionar? Conversando, de repente algún parque cerca, la empresa me pueda dar un lugar, pero soluciono, no enfrento a la gente. Ahorita lo que se perjudican son los comerciantes del estadio, hay que ser consciente. Pero yo tengo no familiares te con el perjudica. Sí, por sí, porque no venden, no venden, señora, no venden. Se perjudica. Señora, usted tiene razón cuando usted es vendedora del estadio y allí no va la gente, ¿verdad? Claro, sí, magnífico. Ante eso la autoridad debe dialogar. Buscar que el beneficiado sea el poblador que luego de una epidemia no ha tenido un ingreso económico. Acá debe de haber diálogo. Si este no es el lugar adecuado, claro, con la autoridad y las ambas partes debemos de buscar un lugar adecuado, pensar en nuestra gente, eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué no se sientan como autoridad? Pero el alcalde, usted se diga que el día que hemos ido, él nos ha cerrado las puertas. Adentro ha habido cierta prensa, el señor Muguerza, el señor Talío, ha estado otros miembros de la prensa que sacan los que le conviene. La señora Elsie Miranda, me refieren a algunos que adentro ha estado diciendo que yo estoy equivocado. ¿Por qué no me da la cara y en una mesa de diálogo me dice usted equivocado? Vamos al diálogo. Al diálogo. Aquí nadie está contra los señores del estadio o contra ustedes. Hay que hablar. Yo como autoridad me tengo que poner en el zapato de ustedes para buscar un lugar adecuado donde ustedes trabajen decentemente y dignamente. Como ellos ganan un sueldo del estado. Es un lugar adecuado. Ustedes han pedido la unión, ¿cierto? O sea, exactamente. Yo digo porque tengo familiar en el estadio que vendiendo. Yo lo veo que ellos allá se quedan acá. No, no, no. Claro. Y dígame, señor alcalde, ¿usted conversó con la gente del estadio? No he ido. Tendría que usted también conversar con la gente del estadio. Porque la gente, la gente del estadio también está en contra de que ellos se queden acá. Claro. Claro, tiene que cumplir con ambas partes. ¿Quién tiene que cambiado defendiendo a una gestión nefasta? Yo veo que veo eso y te lo digo aquí delante de la gente y delante de tu cámara. Usted ha cambiado tu línea editorial sabe por defender a una de ¿en gestión qué forma nefasta? Lo defiendo. Yo quiero que me explique en qué forma. Porque lo defiendo. Porque no leo ningún artículo es ante publicidad. Este abuso a publicidad. Eso publicidad es diferente. Y la publicidad es pagada. No confunda, la publicidad es pagada. La provincia ambulatoria está regulada por la 27972. Ahora si no saben, enséñales, no saben. Los que venden comida necesitan trabajar. ¿Quién va a ir al estadio a comer? ¿Dejan vender comida? ¿Cómo dejan? Entonces hay que pensar
todas las autoridades estamos apoyando al pueblo después de esta pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que querramos sorprender a la autoridad? La Policía Nacional, como he conversado con el capitán Meléndez, tiene que tener un documento avalado por la macrorregión, por el área legal de la macrorregión, que va a venir a dar las garantías para desalojo. Alcalde, esperamos el conducto regular entonces. Bueno, sin embargo, le preguntamos, alcalde, ¿se opone usted a la liberación de un espacio público de libre transitabilidad, vehicular, peatonal y sobre todo sabiendo que aquí en esa zona se van a instalar módulos del Ministerio de Salud? Jamás me opondría al orden, jamás me opondría a la mejora de un espacio, de una ciudad, pero tiene que haber diálogo. Vuelvo a decir, tengo que escuchar el tema social de la gente. Entonces, yo tengo que ver si este no es el lugar adecuado, que también lo comparto, busquemos otro. Busquemos otro. Y respecto a los módulos, yo he conversado el día viernes con los regidores Raico y Cabrera, que le han preguntado a las autoridades de la Municipalidad de Casagrande cuándo se va a instalar esos módulos. No hay fecha. Entonces, no podemos actuar así. Ya el cargo acaba. Como yo de alcalde, gano mi sueldo del Estado, 5.000 soles, tal vez gane el alcalde de Casagrande, que me interesa el pueblo. No. Tú no has visto que hasta Lima, luego la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Puente Piedro, la Municipalidad de Trujillo, para actuar, tienen que enmarcarse en la ley. Vino, cuando él necesitó nuestros votos, él vino hasta tomarse fotos con nosotros los comerciantes, que ahora le pedimos que nos dé la cara. ¿Por qué él no nos da la cara? ¿Por qué no nos atiende y nos manda a sus funcionarios? Ahora viene el alcalde, ¿qué dice sus mismos trabajadores que supuestamente visten un chaleco, son su representación de él, que nosotros estamos haciendo, que hagan su circo? Nosotros no somos ningunos payasos, estamos pidiendo que nos dejen trabajar porque lo necesitamos, señores. Y sí se ingresa el documento y esperamos la respuesta del alcalde para poder nosotros sentarnos a conversar y no ver todo este abuso de autoridad que se ha cometido el día de hoy. Gracias. Okay.